Mica. Una disculpa, fue una falla técnica ahí con la conexión, pero ya estamos aquí. Entonces les decía que vamos a tratar de dibujarlo. Hay que ser nobles con nosotros mismos, ¿sí? Hay que ser no juzgarnos tantos porque nosotros somos nuestros más grandes jueces. Entonces, hoy vamos a hacer cosas que nos puedan ayudar a trabajarlo de una manera sencilla y a hacerlo para que podamos, pues, hacerlo bonito, bonito, sencillo y haciendo los cambios que todas queramos, ¿no? Hola, Eunice. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Para nosotros poder empezar nuestra virgencita, acuérdense que podemos hacerla de la manera que ustedes quieran, del color que ustedes quieran. Hola, Silvia. Hola, Mon. Muy bien. Ay, hay como que fallitas en el internet donde estoy yo por aquí. Entonces les decía que podemos trabajar de una manera muy padre. Siéntense en la libertad de hacer los cambios en cuanto a ojos, a cara, a colores. Yo voy a hacer una Virgencita de Guadalupe porque ya se viene pues el día 12. Pero ustedes pueden hacer la que ustedes quieran, en lo que ustedes crean, en la forma que ustedes crean. O a lo mejor dicen, yo no quiero hacer una virgen, pero me sirve saber hacer la monita, entonces voy a hacer otra cosa, ¿no? Una caricatura. Lo que ustedes quieran. Siéntanse en la libertad de que esto es el inicio de algo que podemos hacer, pues, muy padre, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Hoy quise hacerlo en un poquito más grande para poder verlo. Voy a necesitar, primero que nada, algo redondo con qué hacer la cara para poder guiarnos. Esto puede ser cualquier cosa, un vaso, yo en este caso, pues la cinta. Podemos utilizar pues cualquier cosa, ¿no? No necesariamente tiene que ser un compás o un transportador. Puede ser lo que sea, ¿ok? Entonces voy a hacer, lo primero, voy a hacer un círculo. Si tú quieres hacerlo, el círculo también así, con tu lápiz, también lo pueden hacer. Nada más acuérdense siempre hacer los trazos muy suaves para que podamos borrarlos, ¿ok? Entonces voy a hacer primero mi círculo. Ya tengo ahí mi círculo, ¿ok? Con mi lápiz voy a hacer una crucecita, voy a partir mi círculo a la mitad y luego, más o menos, lo voy a partir a la otra mitad. Así muy suavecito para que lo podamos borrar, ¿ok? Voy a marcar un poquitito que se salga del círculo, más o menos por aquí. Y de esta línea del centro hacia acá voy a hacer como un triángulo. ¿Se fijan? Hice primero un círculo. Hola, Mari. Y después hice un triángulo. ¿Ok? Como no estamos haciendo un rostro realista, estamos haciendo una caricatura, las medidas cambian, ¿sí? Podemos irlas adaptando a nuestras necesidades. Cuando estamos haciendo un rostro, pues más realista, las medidas son un poquito diferentes. Tenemos que adaptarnos a los contornos de la cara para nosotros poder ir haciendo. Tenemos que saber un poco de anatomía, dónde están ciertos músculos. Y en este caso no, vamos a sentirnos un poco más libres porque eso nos va a ayudar. Hola, Lourdes, nos va a ayudar a fluir, ¿sí? A que no nos sintamos, ay, un ojo me quedó así, otro ojo me quedó. No, sino que vayamos fluyendo. Ok, ya tenemos el círculo y en la parte de abajo pusimos un triángulo. Entonces, aquí va a ser nuestra primera parte de la cara. Más o menos aquí vamos a poner la barbilla. Vamos a dejar el triangulito, la esquina del triangulito, y aquí vamos a poner la barbilla.
De esta línea para abajo, vamos a bajar un poco y luego vamos a seguir la forma del triángulo, pero un poquito más redondeada para que la cara no quede totalmente redonda, pero que tampoco quede triangular. Acuérdense que si ustedes quieren que quede redonda, háganla redonda. Siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿Ok? Ya tenemos esta parte de aquí y vamos a empezar con el área de los ojos. Del centro de la cara hacia acá, vamos a poner aquí, vamos a marcar el centro. Del centro de la cara hacia acá, vamos a volver a marcar el centro. Ahí van a estar pues nuestros ojos, ¿verdad? Vamos a marcar un círculo, más o menos por aquí. Es la parte de nuestro ojo. Vamos a hacer unos ojos simples. Más o menos, yo aquí voy a marcar un dedito, y un dedito donde inicia, y un dedito donde termina, para que nos queden más o menos igual los ojos. Me voy a ir así despacio para que vayamos, que podamos ir viendo toda la parte de la monita y me puedan ir siguiendo. Muy bien. Ahora ya que tenemos esta parte de aquí, le vamos a poner de aquí a acá una ondita que va a ser la parte del ojo. Vamos a quedar, vamos a, haz de cuenta que vamos a comernos un pedacito del ojo aquí. Ahorita los vamos a ir afinando los ojos. ¿Okay? Y nos quedan estos dos. Ahora de abajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otra ondita menos pronunciada que esta. Todavía nos faltan un poco a los ojos. ¿Okay? Vamos a suponer que esta es la parte interna del ojo. Y aquí vamos a hacer como si tuviéramos unos paréntesis para hacerle sus ojos grandes. Unos paréntesis por aquí. Y el ojo. Si sienten que un ojo les quedó más grande que el otro, como a mí, pues no pasa nada, lo arreglamos. Y si no, pues así lo dejamos. ¿Ok? Después de eso, le vamos a hacer aquí como una línea curviada que va arriba del ojo. Es el pliegue que todos tenemos. Todos tenemos ese pliegue en los ojos. Entonces le vamos a dejar ese pliegue por ahí, más o menos como por aquí. Aquí vamos a formarle el piquito. Y vamos a hacer una línea aquí arriba del ojo. Vamos a hacer aquí las cejas. Las cejas tienen que iniciar donde empieza el ojo y terminan un poquito más adelante donde termina. De la misma forma, ustedes la pueden hacer arqueadas, curviadas o siguiendo la línea del ojo. Ahorita las estoy marcando, después las voy a pintar bien. Nada más estoy haciendo la marca. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Váyanme poniendo sus deditos. Voy a empezar a borrar unas partes que ya no necesito. No todo, porque hay unas cosas que todavía necesito para trabajar, como las líneas de aquí. Pero voy a ir quitando algunas. Muy bien,
De la barbilla hacia el centro donde están los ojos, vamos a hacer un más o menos donde está la mitad, que sería más o menos por aquí. De aquí hacia acá, donde está la mitad, sería más o menos por aquí. ¿Ok? Aquí vamos a hacer la nariz. ¿Cómo vamos a hacer la nariz? Vamos a hacer nada más una, como una U extendida. Si ya ustedes quieren ponerle hacia arriba, también lo pueden hacer. Pero si no, nada más con una ondita, con eso tienen. A mí me gusta en lo personal mucho pegar la ceja hacia la nariz. En esta ocasión no lo voy a hacer, pero me gusta mucho hacer ese tipo de monitas. Ojos grandes. Ahorita estoy rompiendo cositas porque normalmente mis monitas son de cara redonda. La ceja se pega a la nariz. En este caso no lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces nada más una ondita que puede ser la nariz. Si quieren pueden subirla un poquito con otras dos onditas hacia arriba. Es todo. Para hacer la boca, primero vamos a hacer una V grande. Una V. Arriba de esa V vamos a hacer una V pequeña. Y luego abajo vamos a hacer como una ondita, como una U extendida. Y después vamos a hacer los labios. Hacia acá, hacia abajo, hacia abajo. Y ya tenemos los labios. Ahora sí, voy a empezar a borrar todas las líneas que no nos sirven. Si hiciste muy gruesa alguna, la puedes ir detallando, hacer un poco más delgada. Sean nobles con ustedes mismas. No pasa nada si no me sale como exactamente como a mí. Acuérdense que cada quien tenemos una forma de dibujar y estamos en búsqueda de ese estilo. Entonces, para poder encontrarlo, pues primero necesitamos ser nobles con nosotros. Todos tenemos un artista dentro. Entonces seamos nobles para que salga ese artista. Voy quitando la mayor parte de las líneas. Otras se van a ir al rato que borre con mi borrador de goma. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a hacer el cabello. Hay un error que muchos de nosotros cometemos y es que pensamos que esta parte de aquí baja el cabello y la realidad es que no, el cabello tenemos que hacerlo desde más arriba para que quede bien. Entonces vamos a suponer que aquí sería como unos tres deditos hacia arriba o dos, la parte del cabello. ¿Sí? Vamos a suponer aquí. Ahorita de hecho lo vamos a borrar. Pero de aquí va a bajar, como que tiene apartado por el medio, y se va por aquí hasta la orilla. Y de este lado va a pasar lo mismo, se va por aquí hasta la orilla. ¿Ok? Este es el cabello. La cara, el cabello. Más o menos a nivel del centro del ojo, ahí voy a comenzar el cuello. Lo pueden hacer un poco largo, lo pueden hacer corto. Este lo voy a hacer más o menos hasta aquí. Me la bañé. Lo hice muy largo. Y luego de aquí voy a dibujar un más o menos hacia dónde quedarían los hombros. Háganlo suavecito porque unas partes de aquí las vamos a borrar. Entonces, háganlo bien suavecito. De hecho, los hombros no se van a ver porque trae la capa, pero ¿saben que también pueden hacer un angelito, una angelita? Una bailarina, cuando no quieren hacer una virgen. Esto les sirve para hacer un regalo a alguien,
a una monita grande, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces no nos limitemos a solamente una virgencita. Aquí de una vez en el cuello le voy a cerrar como que trae su vestido o un collar y luego el vestido. Aquí se lo voy a cerrar, ¿ok? Ahora sí, de aquí arriba viene a caer el velo. El velo va a empezar desde aquí, un poquito antes de donde termine el cabello, que sería como un dedo después del círculo. Viene a caer desde aquí y va hacia la orilla y se come a la mitad del hombro. Entonces, vengo otra vez desde acá, siguiendo el círculo un poquito más arriba. Viene a bajar, se come la mitad del hombro y va hasta abajo. Todavía no borro nada, así me la voy a llevar. Este pedacito de aquí tiene como una orillita, entonces le vamos a hacer una línea gemela. Y ya va agarrando forma, ¿se fijan? Ya se va viendo. Ya va agarrando su carita, toda esa parte. Ahorita vamos a marcar todo eso que nos falta. Muy bien. Ahora sí, ya viene la parte de arriba. Esta es como que la orillita de la capa, no recuerdo cómo se llama, del manto. Y como aquí viene el cabello, bueno, aquí arribita del nacimiento del cabello, vamos a poner la otra parte del manto y vamos a seguir la misma línea con todos los hombros, ahora sí, porque viene arriba. También. Muy bien. Ahora sí, voy a empezar a borrar para no confundirme las líneas que no ocupo. Por ejemplo, esta que está del hombro adentro del manto. O sea, no la ocupo. Estos pelitos que hice cuando hice la línea. Esta de acá. Aquí, esta que hice por aquí para hacer bien la parte del hombro del manto. Muy bien. Esta del círculo del cabello. Esta de aquí que me indica el cabello también. Y le afino unos pequeños detallitos que traigo aquí, por aquí. La ceja, las pestañas, lo de adentro del ojo, eso no lo vamos a hacer hasta el final, ya que lo estemos pintando. Esos detalles no se hacen con lápiz, ¿ok? A menos que lo vayas a hacer todo con color. Ahora sí, le vamos a hacer la parte, que es el brillo, ¿no? El brillo que simula nuestra virgencita cuando tenemos alguna imagen, y ese se lo vamos a ir haciendo picos como si estuviéramos haciendo M's, tratando de que todos sean alrededor y que sean pues del mismo tamaño, la mayoría, o de preferencia, si uno se nos escapa más pequeño, pues tampoco pasa nada. Muy bien. Acuérdense que este va a quedar grabado por si lo quieren volver a hacer más despacito o lo que sea, ¿ok? Entonces, así queda mi imagen. La parte de aquí abajo le voy a poner unas flores al final,
Entonces, vamos a ir dejando la parte de aquí, para ponerle las flores, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer ahora, ya tengo mi dibujo, ya estoy en mi hoja de acuarela, ya borré la mayoría de las cosas que no me sirven. Ahora le voy a quitar este grosor a mi línea. Esto yo lo hago con goma de borrar moldeable. ¿Te quedó con un ovni? Ah, bueno, es que a lo mejor le pusiste los ojos muy grandes, pero no pasa nada, simplemente se los pones pues más chiquitos. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es quitarle la línea. Si yo no tengo goma de borrar moldeable, ¿cómo le hago más delgada la línea? Bueno, voy pasando mi borrador, cualquiera que yo tenga, lo voy pasando de manera suavecita por todas las líneas, sin presionar mucho, simplemente de manera suavecita. ¿Me voy a tardar más? Sí, pero es importante que quitemos lo grueso de la línea para cuando estemos pintando. Entonces, siempre es padre. Estos borradores los encuentras en Amazon, en Lumen, en tiendas de arte, como son Casa Serra, Unblock. Aquí en Monterrey, en Arte Express, Adosa, y así hay varios en línea ahí, Papeles Oaxaca en Oaxaca, en Cancún, la tinta del calamar, y así hay varios. Entonces, si ahí conocen por ahí o preguntan de alguna ciudad y ustedes son de por ahí, bueno, pues pueden ayudar un poquito a las que andan ahí, las que pregunten dónde lo pueden encontrar, en qué casas de arte. Se ve muy borroso. Fíjense que yo en mi celular lo veo bien, pero tal vez es la conexión. Acuérdense que estoy batallando con la conexión. Entonces, si lo ven muy borroso, a lo mejor es mi conexión. Y ante eso, desgraciadamente no puedo hacer mucho. ¿Ok? Muy bien. Ah, sí, viene uno pequeño en el kit de acuarela. Viene así de ahí de colores y está padrísimo. Por eso me gusta incluirlo en el club de, en el, los kits de acuarela, porque nos ayudan muchísimo a trabajar con este tipo de técnicas. ¿Ok? Entonces, si ya están listos, vamos a comenzar a trabajar. ¡Ay, qué bueno que te gustó la agenda! Yo feliz, feliz, feliz. Ya es la temporada de en que empecemos a cambiar nuestras agendas y todo. Antes de comenzar, ahorita para que darles chance de que borren y todo el rollo, les platico un poquito que todavía tenemos chance para inscribirse al Club de la Acuarela. ¿Sí? El Club de la Acuarela es un club que dura un año en una cuenta de Instagram privada, pero aparte van a tener una clase especial cada mes conmigo por medio de Zoom. Trae un kit que lo pueden checar en internet o pueden mandarme mensaje y les mando con gusto la información. Por aquí no porque se me borra, pero sí me pueden mandar la información, les mando la información. La verdad es que está padrísimo porque pueden aprender muchísimo más y hacer una comunidad de artistas que nos puedan ayudar a crecer como personas, pero también como artistas, porque a veces necesitamos gente a nuestro lado que nos ayude a seguir adelante. Ay, gracias, Julie. Entonces, eso es, todavía tenemos otra. Tengo lo que es el reto y sorteo. Todos los que participen en el reto participan en el sorteo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los dibujos que hagan participa. ¿Qué es lo que nos vamos a ganar? Bueno, son tres paquetes de estos. Cuando vamos iniciando, a lo mejor no son tan profesionales nuestras acuarelas, pero son padrísimas para iniciar. Entonces, son tres paquetes. O sea, tres de estos son tres ganadores que trae su kit, todo con sus hojitas, su pincel de agua, su lápiz, su Chinese White,
y sus acuarelas, ¿ok? Viene en su paquetito, son 36 piezas. Como segundo lugar, esos son tres. Como segundo lugar, están un paquete de 50 colores de madera que son de grafito. Están padrísimos, la verdad, tienen una textura muy padre con la que pueden no solamente colorear, sino hacer blenders y está padrísimo. Y de tercer, o sea, como otro premio, ese es uno. Son cinco premios y el último premio es una libreta de acuarela. Entonces, todavía pueden participar, son 5 semanas. No tienen que hacer las cinco o las cuatro, son cuatro. No tienen que hacerlas todas, simplemente tienen que ir haciendo lo que les guste, pero cada una de ellas tiene que estar etiquetada con los hashtags y cada una participa. De preferencia, es consejo, pónganlo en su muro. Porque acuérdense que las historias se van y a veces las historias no quedan y por X o manga si yo no lo compartí, no vale porque no se va a contar. Entonces pónganlo en su muro y después lo ponen en sus historias, ¿sale? Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con la cara, ¿sí? Vamos a hacer los tonos piel. Pero me dicen, me van a decir, yo no tengo color piel, no se preocupen, vamos a hacerlo. Los tonos piel se hacen como base el amarillo ocre. Todo eso en los hashtags y todo lo puedes checar en mi muro y lo he compartido en mis historias. Ahí viene toda la información, ¿sale? Voy a agarrar el amarillo ocre, lo voy a pasar a mi godet. Ya hay unas acuarelas como las, de hecho yo he tenido ganas de comprarlas y no las he comprado. Las guacarelas, ellos ya tienen uno de puros tonos piel. Entonces, primero, nuestra base siempre va a ser el amarillo ocre. Después yo le voy a poner un poco de color rosa para hacer un color carne. Lo voy a probar por aquí y voy a ver el tono. Mi tono está muy rosa. Pero yo sé que mi virgencita o la virgencita es un poco morenita. Entonces voy a agarrar el color azul y le voy a agregar un poco de color azul. Ahora está muy moreno. Entonces me regreso un poquito al rosa y le pongo un poquito de rosa. Ahora sí. ¿Sí? Ahí vamos buscando nosotros el color adecuado. Muy bien, entonces nosotros vamos eligiendo los colores. Esto, como primera capa, tenemos que hacerlo muy aguada. ¿Qué quiere decir muy aguada? Con mucha agua para que sea muy suavecito el color, así. ¿Cómo hacer la piel morena fuerte con el amarillo? Te la voy a hacer de una vez para que veas. Pones el amarillo. Y puedes hacerlo directamente con morado o con azul. Y así vas haciendo. Acuérdense que nosotros tenemos tonalidades verdes, tonalidades azules en nuestra piel, tonalidades rosas. Entonces, si lo haces, yo en esta paleta no tengo morado. Déjenme, agarro el morado de por acá. Y ahora el amarillo. Y ahora sí, ya hago una piel con el morado y el amarillo ocre, hago una piel morena oscura. ¿Ok? Esa es la forma en la que podemos hacer. ¿Cómo pueden ir experimentando? Poniendo de poquito en poquito. ¿Sí? Van cambiando los colores, van mezclándolos y eso les va a ayudar muchísimo a que vayan conociendo también sus acuarelas porque todas trabajan de manera diferente. Pero siempre se comienza muy claro, así, muy, muy clarito. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar.
Voy a agarrar suficiente y les digo muy, muy clarito el color. De hecho, le voy a poner un poquito más de acá. Lo pruebo primero en una hoja y voy a pintar toda la cara y el cuello, incluyendo los ojos. Como está muy suave el color, no importa que pintemos también la parte de los ojos. Tiene que estar bien húmedo mi pincel. Bien, bien húmedo para que no, no se seque durante el trayecto y me vaya a hacer vetas. Si se seca mi pincel, me va a empezar a hacer como líneas y así, y eso no se va a ver bonito. Entonces me ayudo mojando mi pincel y con la misma agua voy moviendo todo el pigmento, todo el color. Siempre se empieza muy claro. Y una vez voy a pintar el cuello. Siempre se empieza muy, muy claro para luego terminar las sombras con colores un poco más oscuros. ¿Se fijan? Está súper claro. No necesitamos más. ¿Ok? Se me manchó un poquito de aquí. No pasa nada porque ahorita se quita. ¿Ok? Entonces, mientras la cara seca, vamos a empezar a pintar el manto. El manto, como les dije, esto va mucho pegado. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué virgencita quieres hacer? ¿Cómo la quieres hacer? Siéntanse libres de hacerlo como a ustedes les nazca. Yo en este caso lo voy a pintar verde. Entonces voy a tomar un verdecito que tengo por aquí. Lo voy a hacer muy suave, o sea, le voy a poner también muy aguada. Porque a mí me gusta ponerle mucha, mucha textura. Entonces lo pruebo, siempre pruebo mis acuarelas antes de usarlas. Siempre, siempre. Le voy a poner un poquito más de verde. Y ahí va. Y voy a empezar desde abajo y me voy a ir en orden. Empiezo desde abajo. Y me voy en orden. Me voy ayudando. No dejo que se me seque. Agarro agua y voy haciendo texturas, pero sin hacer capas, sin dejar que se me seque el color. Para que siempre se vea uniforme lo que estoy pintando. No importa que haga texturas, no importa que le ponga agüita, no importa. Siempre se tiene que ver uniforme, que no se ven capas. Entonces tienes que ir en orden, pintando siempre en orden. Que no se me seque lo último que hice. Y ya no me regreso. Lo que ya pinté, ya pinté. A menos que todavía esté húmedo, puedo volver a pintar ahí. Si ya no está húmedo, ya no me regreso. Hombre, aquí entra el señor de los elotes, entre el panadero con el pan, el tren. Todo pasa, estoy como el comercial, el TikTok, ¿verdad? Cuando vamos a cubrir suficiente espacio, tenemos que tener suficiente pintura en nuestro godet para que no nos vaya a faltar a la mera hora, cuando hacemos alguna mezcla o algo. Muy bien. Y ya tenemos la parte de aquí. ¿Cómo vamos? Pónganme ahí sus corazones para saber cómo van. ¿Cómo puedo hacer la nariz? Mira, te la voy a dibujar aquí, ¿sí? Haces
una U, así como que larguita, y luego pones unos paréntesis a los lados. Y listo. Esa es la nariz. O puedes hacer la pura U y luego otra ondita a los lados. Es que no estoy apoyando, apenas aquí. Haces la U, un paréntesis arriba, un paréntesis abajo. Entre más alargadita sea la U, más bonita se va a ver. La puedes hacer chiquita, pero se va a ver pues como picudita. O la puedes hacer dependiendo de cómo quieras hacer la nariz. Si la tiene picudita, redondita. Esa es la forma en la que pueden hacer una nariz más sencilla. ¿Okay? Muy bien. Voy a checar la cara. Ya casi seca. Le voy a echar un poquitito de aire. ¿Cómo puedo darme cuenta que ya está seco? Bueno, primero el agua ya no se refleja, la acuarela ya no se refleja. Y la otra, la toco y si todavía está fría es porque todavía no seca. Los colores que combiné para la cara son amarillo y morado. Es como lo haces. Si quieres una morenita, si la quieres más blanca la cara, son amarillo, ocre y rosa. Si la quieres más morena azulada, pues con azul. Y así te vas haciendo tus mezclas de colores, ¿ok? Muy bien. Voy a poner mi primera capa de sombras, ¿sí? No podemos dejar la cara así. Con el mismo color que usé, voy a dar otra capa en donde yo sé que hay sombras. Vamos a irnos de más a menos. Ya pintamos toda la cara. Ahora, bueno, siempre abajo del cabello pues hay una sombra, ¿verdad? Y luego aquí abajo de la barbilla en el cuello, pues siempre hay también una sombra. Nuestra ceja, pues también es como sombreadita. Entonces vamos a darle, no la hagan muy gruesa. Una pequeña sombra. Aquí donde nace el ojito también lleva una pequeña sombra para poder ir dándole forma a nuestra nariz. Limpio mi pincel y le voy a quitar un poquito para que no se vea como que tan fuerte. Ahora sí agarro un poquito más abajo de la nariz o alrededor de la nariz. Abajo en el labio inferior. Ahí también lleva una sombra. Ahora vamos a hacer otra sombra que va en el pómulo. Vamos a hacer como un triángulo por aquí, como si estuviéramos poniendo el corrector. El contour. Pero vamos a limpiar nuestro pincel en agua, le quitamos el exceso y pasamos nuestro pincel por la orilla para que no se note tan fuerte esa sombra por la orilla, que se desvanezca con lo que estamos haciendo. ¿Se fijan cómo se desvanece? Y ahora voy a hacer otra aquí arribita del ojo. Y aquí en las esquinitas. Voy a dejar que se vaya secando eso, ¿ok? Vamos a trabajar ahora el vestido.
El vestido lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Yo lo voy a trabajar un rosa pálido. Yo acá tengo algunos rosas, pero voy a usar un rosa básico. Y le voy a poner suficiente agua para trabajarlo. ¿Cómo voy a trabajar este? Lo voy a trabajar igual que hice el manto, pero a este le voy a ir poniendo como textura. O sea, agarro y luego agarro agua. Le hago unos cuantos puntitos, porque después de ahí voy a ponerle unas cosas ya una vez que esté seco. Voy a poner unos puntitos para que me haga un poco de textura. Pueden ponerle, por ejemplo, un color más oscuro, un poco más claro, y así ir jugando un poco con los colores. Agarro mi pincel con pura agua. Esto pónganlo suave porque todavía nos faltan las flores que vamos a poner arriba. Pongan suaves los colores. Si sienten que está muy oscuro, agarren su toallita o su servilleta y pásenla por arriba para que baje la intensidad de la parte de abajo y después podamos trabajar pues las flores y no pasa nada. ¿Ok? Voy a regresar, ya se secó, otra vez a la cara. Y ahora le voy a agregar un poquito más de morado a mi mezcla para que se vea un poquito más oscuro. Y voy a hacer otra vez las sombras, pero ahora van a estar más pegadas. Por ejemplo, esta pues más pegada al cabello. Acuérdense que vamos desde lo más general a lo más particular, desde lo más grande a lo más delgado o más pequeño. Otra vez aquí arriba del ojo. Ya podemos ir poniéndole unos cuantos pelitos aquí en la ceja, como que ya no tan lineal la sombra, para que sea como que la primera capita. Ayúdense con su pincel y agua. Acuérdense que no vamos a delinear la nariz ni nada de eso. Todo eso nos va a ir dando las mismas sombras que nosotros hagamos. Ayúdense siempre, siempre con los colores y las capas. Me pasó aquí, pero no pasa nada. Muy bien. Agarro un poquito más. Le hago una pequeña aquí. Y de una vez una más pegada. Estas no se acaban, yo nada más le voy a dar dos capas, pero cuando queremos ser más detallistas podemos darle muchísimo más. Las capas con las que nosotros nos vayamos sintiendo a gusto. Ahorita por cuestiones de tiempo pues nada más le voy a dar esas, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos agarrando bien la onda? Voy a ir dejando secar. Cuando el verde ya haya secado, ya podemos darle una capa. Ahora sí, a la parte de la luz y lo vamos a hacer con amarillo. Como hemos pintado los demás, vamos a hacer suficiente color amarillo por acá para poder cubrir todo. Sí, va a quedar grabado el live. Lo van a poder encontrar en mis videos y también
Lo van a poder encontrar en YouTube. ¿Dónde está mi YouTube? ¿Cuál es? Pueden ver el link en mi bio. O si no, me buscan como Crearte para ti. Este se sube luego luego en Instagram y se sube luego luego en YouTube. Muy bien, ya hice suficiente amarillo y voy a comenzar a pintar teniendo mucho cuidado donde coloco mis manos. Todo alrededor, yéndonos de la misma forma que les platiqué, en orden. Aquí no solamente le voy a poner un poco de amarillo, voy a agarrar un poco de amarillo ocre y lo voy a ir combinando para que se vayan viendo los dos colores. Voy agarrando tantito y tantito. Así no se ve solamente un color, sino podemos ir jugando con una aguada de dos colores. Son cambios muy sutiles, pero que nos ayudan a que se vaya viendo muchísimo mejor. Vamos a la mitad. Muy bien. Muy bien, ya una vez que ya hemos terminado, la parte vamos a dejar que se vaya secando. Voy a checar que el rosa ya esté más o menos. Muy bien. Mientras este va secando, ¿dónde compras tus acuarelas? ¿Cuáles? Estas son unas White Nights. Las consigues en White Nights México. Así lo buscas. White Nights México en Instagram. Esas las conseguí ahí. La verdad es que tienen muy bonitas, muy buenas y a mí me encantan. En Osander también las puedes encontrar. No sé si en Ruma también las puedes encontrar. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el cabello. Si ya secó la parte amarilla, rosa, vamos a darle el cabello. Entonces voy a ponerle aquí al café. Este tiene un café muy oscurito que no necesito combinarlo. Lo hago por acá porque no quiero que se me vaya a manchar en el trayecto. Muy bien. Y vamos a empezar a pintar teniendo mucho cuidado con lo que tenemos mojado.
la parte del cabello. El otro lado. Hombre, ni respiro para que no se me vaya a manchar. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahí váyanme poniendo sus corazones para saber. Excelente. Voy a ponerle un poquito más de negro. Sí, de negro. Ay, ¿qué les dije? Ya sabía que me iba a pasar. Pero no pasa nada. Nada más agarro mi toallita. Le limpio. Y con un pincel limpio le muevo un poquito para quitarle. Este no me preocupa porque ahorita vamos a pintar esa parte. Listo. Ahora esta parte de aquí abajo también es parte del cabello, pero como está la sombra, tenemos que pintarlo un poco más oscuro. Está por dentro, entonces no va a quedar igual de claro que este de acá. Sí, lo pueden hacer igual, no hay problema. Ustedes van a ir decidiendo, acuérdense. Ahora el otro lado, teniendo cuidado. De no cambiar la línea del rostro. Porque si nos empezamos a comer un poquito de línea, pues lo que vamos a hacer es cambiarle el rostro. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, voy a echar un poquito de airecito. Muy bien. Vamos a hacer ahora sí la parte de la cara. Tengan cuidado, ahorita lo voy a hacer en mojado. Yo por lo general me gusta que ya esté totalmente seco para no con mi mano irlo, pues que lo vaya a arruinar o algo, ¿verdad? Entonces voy primero que nada a agarrar un color café claro para hacer los ojos. Lo pueden hacer del color que ustedes quieran. A mí me gusta color cafecito. Y vamos a hacer totalmente la ruedita del ojo. Si se fijan, no es totalmente circular. Le falta un pedacito arriba y un pedacito en la parte de abajo. Tengan cuidado. Háganlo con pinceles delgados. Digo, no respiro. Está un ojo.
No, ¿pueden ustedes ir cambiando su hoja? Yo normalmente no. Es el aire, ándale, es el aire de la Rosa de Guadalupe. Muy bien, ahí están los ojos, ahorita los vamos a seguir detallando. Ahora con un rosita claro, podemos utilizar el rosa muy aguadito o le podemos poner un poquito de verde para que se haga como rosita viejo o un poquito de amarillo para hacerlo un poquito más este color carne, que no se vean los labios como pintados. Como les digo, ustedes siempre prueben el color antes de ponerlo para que no se vayan a arrepentir. Por ejemplo, yo voy a poner este rosita y le voy a pintar sus labios. De una vez, sí, bien aguadito el rosa. Voy a pintar las mejillas. Limpio mi pincel, le quito el exceso de líquido y le quito la orillita a lo que puse para que se difumine ese rosita. Ahora este. Limpio mi pincel, le quito el exceso de líquido y difumino. Muy bien. Gracias, fulano mental. Muchas gracias. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Echamos un poquito de aire. Ahora vamos a empezar a hacer la ceja. Para la ceja necesitamos un pincel delgado. Yo en este caso voy a usar, pues podemos usar un 1, un 0, un triple 0, pues el que tengan por ahí. Voy a buscar un 1 que tengo por aquí. A ver, este es. No recuerdo. Con el mismo color del cabello, pero más así como que aguadito, vamos a comenzar a trazar. Voy a mover tantito para poder acercarme el cabellito de la ceja. No queremos hacer súper delgadita la ceja, podemos hacerla nada más siguiendo la línea que nosotros hicimos. Estamos chiquito. Pero tuve que hacer al revés porque, bueno, voy a moverle porque si no, no me va a salir la ceja. Pongan muy oscura para que puedan tener oportunidad de irla definiendo, definiendo conforme lo vayan necesitando. Muy bien. Mientras eso va secando, yo tengo unas acuarelas que son que son metálicas de plop. Voy a utilizar, por ejemplo, una dorada que tengo por aquí que me gusta mucho. Que es la
Compostela, no es cierto, esta no. No es porque es un poquito más grande. Esta es esta. Sí, la Compostela tiene como que más grumitos. Es la Frida. Entonces, voy a ir agregando un poquito de agüita, una gota, para que se vaya soltando el pigmento y lo voy moviendo. Si tú no tienes acuarelas metálicas, lo puedes hacer con color amarillo o lo puedes hacer con plumones metálicos, con lo que tengas. No te presiones por tener. Yo tengo de estas y la verdad me gustan mucho y me gusta mucho usarlas. Porque también quiero que vean todas las formas en las que podemos utilizar. Como no podemos parar, tenemos que ir haciendo una cosa mientras se va secando otra. De la misma forma que hicimos lo demás, siempre llevando un orden, pintando en orden, voy dando los detallitos. ¿Dónde pueden encontrar las Plop? Bueno, pues en Plop Acuarelas. Ahorita tiene abierta la tienda con algunas colecciones y algunas pastillas sueltas. Entonces pueden ahorita encontrar su regalo de Navidad. Siempre que hacemos retratos de este tipo, por lo general se nos viene a la mente a alguien de nuestra familia sin querer. Esto es inconsciente porque a mí me pasa, siempre dibujo a mi mamá. Y luego cuando alguien más ve mi dibujo, me dicen, es que te dibujaste a ti. Y no, siempre sin querer dibujo a mi mamá. Mis monitas se parecen a mi mamá. Entonces así nos pasa. Ya hice esa parte de ahí. Voy a continuar con la cara. Voy a agarrar el color negro para trabajarle pues la niña del ojo. Así sin respirar. Mi monita tiene sus ojos muy grandes, entonces sin miedo. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, voy a agarrar otra vez el color rosa y le voy a pintar el labio de arriba, porque el labio de arriba siempre es un poquito más oscuro que el de abajo. Ya nos falta bien poquito. Ya son detallitos los que nos faltan, ¿ok? Con el mismo color dorado
Voy a hacerle puras líneas al vestido de mi virgencita. Son líneas que no tienen como que ton ni son. Vienen por aquí, se van por allá. Ya no le hice las flores. Bueno, ahorita se las hacemos. Se me olvidaron las flores. En el manto le vamos a poner así como unas estrellas. De igual forma, se las pueden poner con lo que tengan a la mano. Como si fuera un asterisco. Tienen que ser así esporádicas. Y los puntitos. ¿Cómo vamos? Pónganme corazón para saber que todavía están ahí, quién la ha hecho, quién no la ha hecho. Como les digo, esta es la base. Para hacer cualquier otra monita la pueden hacer exactamente como hicimos esta. Voy a poner aquí como si tuviera una cadenita en el cuello, como detalle, como un medallón. Ahora sí, voy a agarrar el color café y voy a remarcar la línea de arriba de los ojos, así bien delgadito, y la comisura o el pliegue, mejor dicho, del ojo. Si se fijan, en un principio pintamos de color piel hasta los ojos. Pueden hacerlo con una pluma blanca, con gouache, con acrílico, con lo que ustedes quieran para hacerle el brillo de los ojos. Con el cafecito le voy a marcar parte de abajo de la nariz. Tengan cuidado, también lo pueden hacer con algún color. Si sienten que no se sienten seguras con su pincel, háganlo con color de madera. Voy a agregar un poco de negro a mi café para hacerlo más oscuro y ponerle las pestañas. Cuando vayamos a hacer pestañas, siempre quítenle el líquido a su pincel. Por ejemplo, métanlo, sumérjanlo bien y luego aquí en la orilla háganle una, dos, tres veces para que su pincel esté no tan cargado de agua y puedan hacer unas lindas y delgadas pestañas. Muy bien. Como plus, pueden agregarle. Hasta aquí nuestra virgencita está perfecta.
¿Qué es lo que le pueden agregar? Pueden agregarle algunos detalles más en todo lo que es la parte de atrás, por ejemplo, lo que son los rayos. Pueden ir agregando algunos con dorado, con algún otro amarillo, con lo que tengan a la mano. Pueden ir agregando algunos. ¿Qué más le pueden agregar? Le pueden agregar unas cuantas flores por aquí. Pueden ser rosas, se las pueden dibujar o poner arriba. ¿Qué más le pueden agregar? También le pueden poner unas manos. Yo pensaba poner las flores, por eso las manos se me olvidaron. Pueden agregarle más detalle en las sombras. Pueden agregarle toda la parte de atrás en azul, como si fuera un cielo. Ponerle las estrellas y todo. Entonces, todos esos detalles ya tienen que ver más con lo que tú quieres lograr que con lo que realmente estamos haciendo o lo que yo estoy haciendo. Yo lo puedo dejar así o puedo seguir trabajando en ella. O, por ejemplo, como se me olvidaron las flores, lo que yo voy a hacer ahorita es que voy a hacer las flores en hojitas aparte, las voy a recortar y luego se las voy a pegar como si fueran tercera dimensión, para que se vea súper bonito porque se me olvidaron las flores. Pero se va a ver padre porque van a estar ahí como quiera. Entonces, tú puedes ir haciendo lo que tu corazón te vaya diciendo. Acuérdate que adentro de ti está ese artista que quiere salir y que no le has dado a lo mejor la oportunidad de crecer y de hacer muchísimas cosas por miedo, porque a veces nos pasa mucho que nos da muchísimo miedo. Entonces, síguele, síguele poniendo. Si no te gusta, vuélvela a hacer, pero siempre sigue adelante y regálasela a alguien especial, alguien que tú quieras. Como te digo, le puedes dar las variantes que tú necesites. ¿Ok? Entonces, por mi parte es todo. Les digo, podemos dejarle, hacerle detalles como tú quieras. Pueden utilizar colores. Si hasta aquí la quieren dejar y luego utilizar colores, también lo pueden hacer. Les mando un fuerte abrazo. Yo, mándenme sus virgencitas o sus monitas o lo que hayan hecho, porque me encanta que otra gente las vea y se dé cuenta que no siempre necesitamos una plantilla. ¿Sí? Es bien padre que nos den una plantilla y pintarla y está padrísimo, pero a veces también está bonito que nos aventemos a hacer las cosas, ¿no? Que tengamos ese valor y digamos, bueno, va. ¿Sí? Fíjense, la monita que yo publiqué la hice hace 2 años. Cada año hago una diferente. Esa fue hace 2 años, la del año pasado fue más caricatura y este año pues se ve como que un poquito caricatura más detallado. ¿Cómo hago las flores? Pues puedes dibujarlas. Tú puedes dibujar las flores como tú quieras. Yo normalmente les enseño una flor bien sencilla para este tipo de casos. Hago con mi pincel. Tengo el color rosa y lo pongo así y empiezo a hacer como espirales con la punta de mi pincel. Voy a dejar que se seque. Voy a echar un poquito. Voy a agarrar el color rosa un poco más concentrado y voy a hacer otra capa, pero ahora lo voy a hacer más despacito. Como que pego y no pego y pego y no pego. ¿Sí? Y así es como hacemos los renánculos. Después de ahí, con el verde, ya le pueden hacer, por ejemplo, le pueden formar unas hojitas y la rellenan. Una y otra. Y así le pueden hacer muchas florecitas, las cortan y se las pegan arriba. Por ejemplo, yo, que en este caso se me olvidó poner las manos y las flores. Pero pues así es como pueden ustedes hacerlo en tercera dimensión. Imagínense ahora que si lo ponen en un marquito y lo regalan, pues se va a ver padrísimo en tercera dimensión. Pueden comprar un poco de cinta, de esas de doble cara, que traen así un poquito de foam. Y con eso se va a ver bien padre, ¿ok?
Entonces, pues yo espero sus monitas, mándenmelas, me encantan. Acuérdense que va a quedar grabado en mi YouTube y en mi Instagram. Lo pueden ver cuando ustedes quieran, la cantidad de veces que ustedes gusten. Y acuérdense que está vigente el reto con los premios, que están padrísimos. Está vigente los últimos talleres del año, que son lettering la siguiente semana, el taller de colores, que es este viernes, y pintando acuarela con plumones. No le hallas a la acuarela normal, con plumones te va a encantar. Pueden usar los plumones que tengan que sean de agua, como los Tombow, los Karim, los Crayola, los Cute, los que quieran, y esos están padrísimos para trabajar. Les va a encantar la técnica con la que les voy a enseñar, ¿ok? Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo martes. Mándenme sus dibujos. Bye bye.